Dime y lo olvido, enséñame y lo recuerdo, involúcrame y lo aprendo, fue lo que dijo Benjamin Franklin alguna vez. Muchas veces yo me pregunto cuán importante es poner en práctica los conocimientos adquiridos. Supongo que esta tarea es una parte muy importante dentro de la vida universitaria. Una práctica universitaria es el proceso de aprendizaje y entrenamiento laboral y sirve para que el estudiante ponga en práctica todos los conocimientos adquiridos en la escuela. De esta forma, el estudiante adquiere experiencia laboral en su campo de interés, que puede ser de utilidad durante el último año de estudio. La práctica profesional es esencial para que los estudiantes puedan desarrollar sus habilidades en el trabajo. Este le permite aplicar sus conocimientos y aprender más sobre el área en el que se ha decidido desarrollarse. Además, es la primera experiencia de los futuros líderes y su entrada al mundo laboral. La experiencia que brindan estas prácticas es una fuente de inspiración para muchos jóvenes y representa una oportunidad para enfrentar desafíos, trabajar en equipo y demostrar sus aptitudes. El viernes 28 de julio del 2019, dos estudiantes de la materia de Psicología Social Comunitaria 1 de la Universidad San Francisco de Asís de la Ciudad del Alto organizaron un viaje para realizar prácticas profesionales en la Unidad Educativa Técnico Humanístico Colchani, que pertenece a la comunidad de Colchani, ubicada en la provincia de Patacamaya, La Paz, Bolivia. El propósito de la visita era para ejecutar diferentes actividades de relación social con 50 estudiantes de primero a sexto de secundaria. La capacitación tenía como metodología principal diferentes dinámicas grupales para poder enseñar el concepto de psicología social comunitaria. Por ello, el psicólogo se convierte en un facilitador del cambio social, trabajando en la intervención, investigación, evaluación, entre otros, para brindar apoyo a las comunidades que más lo necesitan. Mi nombre es Elizabeth Pazabalda, soy universitaria de la Universidad de San Francisco de Asís, y mis expectativas sobre esta actividad es el poder capacitar a los jóvenes en cuanto al liderazgo de manera didáctica. Mi nombre es Víctor Lima, actualmente estoy estudiando la carrera de Psicología, ya vamos en el séptimo semestre. Mis expectativas, se podría decir que es la parte de tener la experiencia de cómo interactuar en una comunidad, es palparla en sí, ¿no? De la Universidad de San Francisco de Asís. Estamos haciendo a dar un taller de liderazgo a los jóvenes. Finalmente, el rol del psicólogo comunitario no se queda simplemente en la comunidad, sino también se enfoca en la investigación para que las personas del mundo sean conscientes de cómo se está dando la situación en los países y se pueda dar un cambio y una justicia en relación a las dificultades que puedan presentar las comunidades. En primer lugar, el psicólogo comunitario se encarga de estudiar a la comunidad trabajando conjuntamente con las personas afectadas, realizando diagnósticos junto con la comunidad. Presenta una relación asertiva de colaboración y cooperación entre el conocimiento que presenta el psicólogo y el conocimiento que tiene la comunidad. La parte que me toca en esta actividad es dar soporte a los estudiantes en la implementación de una actividad. En este caso, los estudiantes van a trabajar el tema de liderazgo y organización. Van a trabajar ese elemento en estudiantes del colegio. Lo que me toca hacer es poder dar seguimiento y darles el soporte a todos esos estudiantes para que la actividad sea todo un éxito. Y sobre todo, infundirles un poco más de ánimo a los estudiantes para que realmente confíen en ellos, se den cuenta de que realmente ellos, como futuros psicólogos, pueden lograr cambiar la vida de muchas personas, cambiar una realidad negativa a una realidad positiva en el marco de todo lo que han aprendido. Buenas noches, mi nombre es Rosario del Carmen Pérez Tapia, soy estudiante de la Universidad San Francisco de Asís, voy en el séptimo semestre en la carrera de Psicología. Muy buenas noches, mi nombre es Yesenia Calle Gutiérrez, estoy en el séptimo semestre de la carrera de Psicología.
Muy buenas noches, mi nombre es Jocelyn Condori Jacinto y voy en el séptimo semestre. Espero que mañana nos animemos y podamos compartir mucho con los jóvenes que van a venir, porque exactamente estamos muy ansiosos, mi persona está ansiosa de poder recibirlos y poder participar mucho con ellos. Pero antes nos vamos a presentar, porque nos vemos ahí, personas que todavía no nos conocen muy bien. La idea es de que mañana hagamos un trabajo en equipo entre todos, una de las cosas más importantes, pero para hacer trabajo en equipo necesitamos conocerlos y saber cómo nos vamos a ir complementando el día de mañana. Las expectativas son muy altas porque va a haber grandes actividades, va a haber varios juegos y dinámicas. Entonces, realmente espero que nos vaya bien y haya mucha gente participando. Porque si nos sentimos bien nosotros como equipo, como grupo, vamos a transmitir esas energías mañana a los jóvenes de los que van a venir. No se olviden que los jóvenes que vienen mañana, por ahí vienen con muchas cargas emocionales, con muchos problemas, tristezas. Y ahora, de repente mañana con una palabra ustedes pueden salvar la vida de un joven, ¿por qué no? Porque por ahí alguien está a punto de, en serio, hay situaciones muy complicadas que viven los jóvenes. Bueno, en realidad me parece muy interesante lo que vamos a hacer mañana, ¿no? Espero que todo nos salga bien en realidad como curso porque hemos planificado esto todo el módulo. La comunidad originaria de Colchani es el pueblo de la nación Pacajaki. Su idioma originario es el aymara y pertenece al municipio de Patacamaya, del departamento de La Paz. La comunidad tiene una estructura de organización sindical que es similar a la lógica de organización comunitaria, conservando así a las autoridades comunales, símbolos de autoridad, sistemas de rotación de autoridades, normas de reciprocidad y rituales de producción. Las autoridades se organizan en los siguientes niveles: Jilakata, Mamatalla, Subcentral Justicia Comunal y Secretario General. Estas cumplen funciones relacionadas con la administración del territorio. Además, existen otras autoridades políticas que velan por la salud y educación. Colchani se organiza en tres cantones: Chairumani, Colchani y Chacoma, entre los que rotan las autoridades comunales. El primero está constituido por 6 comunidades, el segundo por 5 y el tercero por 2. Internamente, las comunidades tienen una gran diversidad en la concentración demográfica. Buenos días, mi nombre es Janet Quispe Quispe, voy en el séptimo semestre de la carrera de Psicología. Mi nombre completo es Marta Torres de la Noca, voy ya en el séptimo semestre. Mi nombre completo es Julia Condorinina y estoy en el séptimo semestre. Mi nombre es Laura Chirinos, voy en el séptimo semestre de la carrera de Psicología. Buenos días, mi nombre es David Saulmoni Pacheco, estoy en la carrera de Psicología. Mi nombre es Ricardo Alcón, soy docente de la materia de Psicología Social Comunitaria 1 de la Universidad San Francisco de Asís. ¿Y se acuerdan de las características de Psicología Comunitaria? De improvisación, pero una buena improvisación, ¿no es cierto? Porque cuando tú vas a una comunidad a trabajar con población, de repente no va a funcionar exactamente todo lo que tú has planificado. Por ahí vas a llevar tu data show para mostrar un video y resulta que no hay electricidad. ¿Qué vas a hacer? Tienes que improvisar, ¿cierto? O por ahí tenías material preparado para 100 personas, pero solo vienen 5. ¿Qué haces? Tienes que improvisar. Durante el proceso, estuvieron presentes varias autoridades de la unidad educativa, como el consejo educativo y el director del establecimiento. La reunión tuvo una duración de 3 horas continuas durante toda la mañana. Mil gracias para servirle a usted. Profesor Carmelo Paz Huanca, de Comunidad Colchani. Nosotros somos oriundos de acá de la Comunidad Colchani, entonces nuestros estudiantes hoy día acá están presentes
para poder un poco tal vez recibir algunas informaciones en cuestión de liderazgo. Hoy día están presentes los estudiantes, pero nosotros queremos que ustedes de la Universidad de San Francisco de Asís nos orienten cómo se puede dirigir, cómo se puede guiar aquí nuestra comunidad. A veces el miedo no nos deja un poquito dispersar nuestros conocimientos hasta más allá. Entonces, de esa manera yo les agradezco. Mi nombre es para servirle Marcelino Liquizarzone. Mi cargo es consigo del colegio. Por mí les agradezco bastante también para los chicos y como también para la comunidad. A mí me cae agradecer por la visita. Aquellos años pasados también venían a trabajar así. Ahora, tal vez año por año, tras año, estaba las visitas bien por ver. Yo es me alegro. Lo esencial de la psicología comunitaria se puede explicar en dos elementos muy importantes. El primero es lo comunitario, que incluye el rol activo de la comunidad y su participación, no solo como espectadora aceptada o receptora de beneficios, sino como agente activo con voz y voto. Bueno, la psicología social comunitaria es el que estudia, primeramente, es una rama de la psicología que estudia todos los fenómenos psicosociales. Fenómenos psicosociales tienen que ver, por ejemplo, el alcoholismo, puede ser la violencia y muchos más, ¿verdad? La segunda es la rama de la psicología cuyo objeto es el estudio de los factores psicosociales que permiten desarrollar, fomentar y mantener el control y poder que los individuos pueden ejercer sobre su ambiente individual y social. El objetivo principal de la psicología social comunitaria es empoderar en derechos, empoderar en las fortalezas, empoderar en las virtudes que tiene cada comunidad, ¿ya? Esto va a partir a base de los problemas psicosociales que tiene una cierta comunidad. El perfil del psicólogo comunitario debe ser una persona activa, una persona educada que pueda expresarse y poder tener emociones y compartirlos con los demás compañeros. El psicólogo social comunitario va a diagnosticar, luego va a planificar, va a intervenir y luego va a evaluar. Como ahora estamos teniendo la actividad, debemos compartir, incentivarles, demostrarles que nosotros, a pesar de cualquier problema, situación, nosotros tenemos que salir adelante para animarles a ellos. La psicología social comunitaria realiza las siguientes tareas. Se ocupa de fenómenos psicosociales. Concibe a la comunidad como ente dinámico compuesto por agentes activos. Hace énfasis en las fortalezas y capacidades. Toma en cuenta la relatividad cultural. Se trabaja el empoderamiento de los actores sociales para fortalecer las capacidades de lo que son las habilidades blandas y fomentar, ¿no?, el proceso de cambio en una comunidad. Bueno, en esta comunidad estamos trabajando con los jóvenes, adolescentes, y de algún modo también son parte de las diferentes actividades que se realizan, ¿no?, de manera participativa, de manera activa. Incluye la diversidad. Asume las relaciones entre las personas y el medio ambiente en el que viven. Tiene una orientación hacia el cambio social dirigido al desarrollo comunitario. Un psicólogo social comunitario tiene que adaptarse a la comunidad, a la cultura. No solo trabaja con comunidades, por decir, pobres o huérfanos o alcohólicos, sino que incluye diversidad. Fomentar la autoestima de una persona para fortalecer los problemas que hay en la comunidad. No ve tampoco clase social, incluye a todos. Incluye una orientación hacia el cambio personal en la interrelación entre individuos y comunidad. Bueno, tres de las principales características vendrían a ser que se enfocan en los fenómenos psicosociales, ¿no? Va a partir de eso, básicamente, tales como, qué sé yo, el alcoholismo, la violencia intrafamiliar, la drogadicción y problemas psicosociales como ese, ¿no? La acción comunitaria fomenta la participación y se da mediante ella. Se fortalece las habilidades de los participantes. Las actividades y las dinámicas que se están desarrollando
se puede resaltar que un participante más que el otro es más proactivo, inicia con alguna innovación, con alguna idea y se retroalimenta en realidad esa habilidad que tiene. Bueno, se enfoca básicamente en lo que es el trabajo con la comunidad, así como estamos viendo ahora, ¿no? Lo más importante es la transformación, el cambio que pueda existir en la comunidad, porque nosotros, nuestro objetivo de nosotros es cambiar su realidad. Lo más importante es en una comunidad pueda ver qué factores psicosociales existen en las comunidades. El psicólogo social comunitario interactúa con el individuo y con la comunidad para llegar a resolver el problema. El objeto de la psicología comunitaria es el poder y el control sobre las circunstancias de vida por parte de las personas que integran las comunidades, así como el cambio social como objeto de esta rama de la psicología. El segundo planteamiento propone que el cambio o la transformación social no se trata de un cambio señalado desde afuera de la comunidad, sino desde la situación de la misma comunidad como salud mental, salud comunitaria, avances de la ciencia, aspectos culturales, religiosos, políticos o económicos. Todos estos temas deben ser tratados, discutidos, reflexionados y aceptados por la comunidad. El trazado de las líneas de transformación se hace desde su propia comunidad y sobre todo desde las aspiraciones, los deseos y las necesidades de la comunidad. Bueno, yo soy Donato Capia Cruz, soy director del Núcleo Educativo Colchani. Nuestro problema mayúsculo dentro de la comunidad es con referente al liderazgo. Nosotros en la gestión pasada habíamos hecho un diagnóstico con nuestros estudiantes. Sin embargo, lo que puedo manifestar es recoger la inquietud, digamos, una motivación misma de los padres de familia, quienes sostienen de que de un tiempo hasta aquí, un espacio de unos 10 años aproximadamente, muchos jóvenes no han podido cursar educación superior. Es decir, se han quedado bastante juventud en la comunidad o si no, buscando otros espacios, pero sin embargo menos han podido estudiar lo que es ingresar a la educación superior. Ese es el parámetro que nos han permitido para que nosotros busquemos a ver el problema, dónde radica, y en ese sentido esta actividad que nosotros habíamos buscado, el liderazgo, pensando de reafirmar una confianza en los mismos estudiantes. El desarrollo comunal ha sido definido como el producto de la acción comunal, acción que se produce cuando la comunidad se hace cargo de sus problemas y se organiza para resolverlos, desarrollando sus propios recursos y potencialidades. Sin embargo, estas no siempre son suficientes para alcanzar las metas de la comunidad. Factores económicos y políticos ponen a menudo barreras muy difíciles. El desarrollo comunal deberá, por lo tanto, involucrar también estrategias para la superación de tales obstáculos a largo plazo. La educación no es para reformar estudiantes o entretenerlos o hacerlos unos técnicos expertos. Es para inquietar sus mentes, abrir sus horizontes, encender sus intelectos, enseñarles a pensar correctamente si es posible. ¡Muchachos, dos, tres! ¡Psicología! ¡Bravo! Vamos a ver.